Hola amigos de YouTube, ya terminé mis vacaciones XD. Bueno, hoy les traigo otro video para su deleite audiovisual XD. Segunda parte del violinista del diablo. Les narraré otras vivencias del violinista XD. Bueno, suscríbanse para más contenido sabroso y suculento y den like, mejor conocido como me gusta, a los vídeos. También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan en sus redes sociales y con su familia y amigos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Sin más que agregar, que comience el vídeo XD. Esta historia comienza en el 6 al 25 de mayo de 1815. Un sastre apellidado Cabana había acusado a Paganini de seducir a su hija Ángela, de 20 años. Mientras el juicio se celebraba, el violinista permaneció en prisión. Solo cuando el acusado decidió estampar su firma, comprometiéndose a indemnizar a Cabana con 1.200 liras, pudo abandonar la cárcel. La sentencia condenatoria encerraba una flagrante contradicción. Mientras reconocía que Ángela era una mujer de costumbres más bien licenciosas, cargaba toda la culpabilidad sobre el violinista. De todas formas, Paganini no se apartó ni un ápice de su vida mundana. Le chiflaban las mujeres, como escribía a su amigo y paisano Gemi. He conocido a una deliciosa muchacha con la que quiero casarme enseguida. El violinista le dijo a un trabajador suyo: prepárame los documentos. Para casarme enseguida, cada mujer que conocía, con tal de que fuera un poco graciosa, linda y expresiva, en sus propias palabras, quería desposarla. Para ver a Paganini la gente viajaba como si fuera una peregrinación religiosa, narró el historiador Peter Gray. Además, se convirtió en una obsesión de los violinistas, que querían tener una técnica tan buena como la de él. El culto que se le rendía, era definido por Gray como una manía colectiva, de la cual eran responsables los críticos de música de la época. Niccolò Paganini subía a los escenarios sin partituras, no importaba la dificultad de la obra, él siempre se las sabía de memoria. Y muchas de las que correspondían a sus obras no las dejaba imprimir, cuenta Rodrigo Isaza. De ese modo obligaba a la gente a ir a sus shows, pues nadie más tenía las partituras para interpretar su música. Su secretario era igual o más feo que él, señala Isaza, y entre los dos se encargaron de difundir su supuesto pacto con el diablo. Aunque eso no tiene ningún asidero, dice. Más allá del mito que aún 200 años después rodea a Paganini, el estudiosos de la música reconoce la importancia en la historia de Paganini, quien influenció a grandes músicos como Franz Liszt, quien lograba grandes notas en el piano, el virtuosismo de aquel en el violín, pero a Liszt nunca lo relacionaron con el diablo. Una de las obras que Paganini compuso se llama Le Streghe, conocida como La Danza de las Brujas, una pieza para violín y orquesta que se estrenó el 29 de octubre de 1813 y está basada en la leyenda sobre brujas El Nogal de Benevento. Antes de interpretarla en un concierto, Paganini hizo que el violín dijera Buona sera de una forma tan real que el público le respondió Buenas noches, e imitó el llanto nasal de una vieja bruja. Fin. Y bueno, aquí termina el vídeo de hoy. Suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos. También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales. Y bueno, nos vemos.